Ahora Stick, entonces, hoy tuvo su jornada de cierre, muy satisfactoria. Tuvimos la oportunidad de interactuar en un taller. El taller de hoy fue un taller de relevos. El taller de relevos se enfocó en tres actividades principales. En la primera, enseñarle a los jóvenes cómo ellos pueden, en un mismo espacio, compartir con otros sin tener que agredir. Estos jóvenes se pueden constituir en unos baluartes importantes en apoyo, no solamente para sus padres y su familia, sus vecinos, sino también para sus docentes, porque sabemos que muchos de nuestros docentes no tienen o no cuentan con las herramientas, por una razón muy sencilla, generacionales, que tienen estos jóvenes que están ahora. Se hizo un ejercicio de manejo de la relación cotidiana con el otro y de la capacidad de ser flexibles. Luego se hizo otro ejercicio fortaleciendo el tema de la confianza. Confiar en el otro, dejarse llevar por el otro, en términos de estamos juntos en un proceso y nos une la capacidad de construir colaborativamente. Entonces voy a confiar en ti. Mediador Strict trató sobre la tecnología, que cada día va más avanzando, y dice que tenemos que muchas personas que no saben lo que es la tecnología, entonces enseñarles y más encima apreciar todos los conocimientos que todos tenemos. Entonces me pareció súper interesante y súper creativo todo lo que hicieron. Nosotros empezamos a hacer un trabajo muy interesante como este que se está desarrollando con los chicos que son mediadores TIC, y que si les enseñamos cómo hacer buen uso de la tecnología, buen uso de los canales de internet, buen uso de los contenidos, a generación de nuevos contenidos, apropiación del conocimiento a través de los medios digitales que existen en este momento, pues el día de mañana vamos a tener unas generaciones mucho más conectadas con los procesos tecnológicos y con los procesos educativos. Vamos a tener también unas sociedades mucho más críticas y vamos a tener unos jóvenes con unas capacidades de apropiación y de apoyo a la sociedad con temas tecnológicos. Mi niña es muy filosa, le gusta mucho la tecnología. Yo le he apoyado a mi niña porque ella dice que esto es una base para la carrera que ella quiere. Entonces yo pues le he animado y que siga adelante, porque la tecnología, entre más aprenda, es mucho mejor. Hay unos procesos de exploración y esa exploración es muy beneficiosa para cuando uno quiere o desea que el joven se nutra más de conocimiento, investigue más, analice más, encuentre, halle, busque y también encuentre múltiples fuentes de información que le pueden llenar esos vacíos de conocimiento que requiere en ese momento. Los conocimientos que nos dejan son aprendizaje, más fundamentos, más profundidad en todo lo que tenemos. Entonces yo creo que eso es magnífico e interesante. Entonces me parece que la tecnología sirve no tanto para las redes sociales, sino para fundamentarnos más en libros, en conocimientos, expandir más nuestra mente. Entonces creo que eso me parece genial. Que son programas muy interesantes con los cuales eso les sirve para su carrera que ella quiere hacer, porque ella quiere estudiar ingeniería de sistemas. O sea, está muy contenta, o sea, feliz y se siente satisfecha de haber aprovechado este programa. Luego de eso ya tuvimos el cierre, donde nos acompañaron las autoridades de Parque Zoo Pasto, nos acompañaron las autoridades locales, fueron invitados los colegios y las autoridades de colegio y, por supuesto, el centro de quien nos motiva, que son los jóvenes y sus familias. Ellos estuvieron entonces durante todo este proceso, le entregamos los certificados, hicimos reconocimientos especiales y evidenciamos a través de unos materiales audiovisuales todo el trabajo que se había hecho en los diferentes momentos en los que nos encontramos de formación presencial.
la importancia es de que ellos sean los creadores de programas que sean importantes para las generaciones que vienen. Extremadamente agradecida porque Community Lab puede, con su equipo, desarrollar esto en personas que realmente evidencian que con una semilla se puede dar muy buenos frutos. Este proceso dejando las puertas abiertas para que estos jóvenes puedan seguir activamente participando y multiplicando los conocimientos y las competencias adquiridas, que son competencias en temas de infomediación, de mediación en tecnología y en competencias para la vida.